Las locomotoras en realidad nunca mueren. En realidad solo se preparan para renacer. Mi nombre es Óscar Gálvez y esto es Maquinista 3029. En 2019, Metra anunció que compraría nuevas locomotoras denominadas SD70 Match. Y hasta ahora, en octubre de 2022, se entregó la primera de estas máquinas reconstruidas, numerada como la Metra 500. Esta es la primera de 15 locomotoras que Metra busca agregar a su roster y, en caso de ser, hay opción para comprar 27 unidades más. Esta locomotora será, con diferencia, la más grande y potente de Metra. Está pintada en este esquema Heritage del RTA que está próxima a celebrar su 50 aniversario. Y aunque parece el nuevo esquema, aún no sabemos si será así o solo será una unidad Heritage. Estas locomotoras son reconstruidas a partir de viejas SD70 Mach que fueron de BNSF y KCS, que se han convertido en estas flamantes locomotoras ahora de pasajeros. Metra optó por locomotoras reconstruidas en vez de nuevas para poder adquirir más unidades que sustituyan a sus locomotoras más antiguas. De momento no tenemos datos técnicos de MD ni Metra, así que tendremos que improvisar y suponer las capacidades de la máquina. De entrada, es muy probable que se haya reemplazado el motor por uno como el de las SD70AC. Su potencia podría oscilar entre los 4000 y 4500 caballos de fuerza, y su peso entre 190 a 200 toneladas. Esa H al final de su nombre nos indica un HEP, o un generador de cabecera, para suministrar energía a los carros de pasajeros, que fácilmente podría ser un motor Caterpillar de unos 500 o 600 caballos de fuerza. La relación de engranes original fue de 70-17 y podría haber sido cambiada a 56-21. Esto aumentaría la velocidad máxima de 112 a 174 km por hora. Lo que sí podemos ver es que el radiador ahora tiene parrillas inclinadas. También resalta que solo tiene 4 motores de tracción y 2 ejes locos para distribuir el peso. Además, se instalaron luces de clasificación que indican cuando la locomotora es el frente o la posterior del tren, algo indispensable en trenes push-pull. Estas locomotoras son muy similares a las F-59. Esto permite usar las mismas refacciones, además que no necesitan capacitación adicional y cumplen con la norma EPA Tier 3. Será muy interesante ver cómo funciona esta locomotora, que pasó de ser una bestia de carga a un ágil y veloz corredor. Una vez que comiencen las pruebas, sabremos si esta es la siguiente generación de locomotoras de Metra. Pero tripulación, me gustaría saber qué les parecen a ustedes estas locomotoras. Nos vemos en el siguiente video para hablar de las SD70 Mach. Mientras tanto, agradecemos a nuestros amigos que hicieron posible este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.